Muy buenas a todos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Richan y hoy les traigo un nuevo video de la serie de retos de Chicas Zimmer, que es un grupo de chicas que domingo de por medio vamos haciendo retos en las diferentes entregas de los Sims y con diferentes indicaciones. En este caso, el reto fue propuesto por Aida, que nos decía que teníamos que recrear un personaje de Marvel en los Sims, en cualquiera de las entregas de los Sims. Antes de avanzar, les voy a decir que debajo, en la cajita de descripción, tienen el link de todas mis compañeras para que vayan a ver sus videos y vean qué personajes han recreado ellos. Como pudieron ver en la miniatura y en el título, y no creo que lo puedan ver acá en el video, yo intenté recrear a Loki, no me salió, lo intenté hacer en los Sims 4, no me salió, lo intenté hacer en los Sims 3 y me salió más o menos, así que he puesto fotitos para que se guíen un poco y usen la imaginación y se den cuenta que a quien quise recrear fue a Loki. Como pueden ver ahí, estoy modificando los rasgos faciales, que eso es algo que de los Sims 3 a mí me volvía loca, me encantaba y que extraño mucho en los Sims 4. No puse una foto, pero yo me estaba guiando de una imagen promocional, tratando de hacerlo un poco parecido, pero es muy difícil la cara, o por lo menos a mí no me sale. Así que bueno, ahí me ven renegando con las facciones y los rasgos de él, lo que me costó mucho tanto en los Sim 4 como en los Sim 3, pero bueno, en este me quedó un poco mejor, asimismo no me quedó tan bien, es que él tiene, el actor tiene las mejillas como hundidas, entonces no me salía. Y bueno, como no tenía tiempo esta semana, no me puse a descargar contenido personalizado, así que la ropa que le estaba probando ahí era la intentando imitar la de la serie, que es una de las últimas series que vi. Y bueno, ahí con la camisa también tuve problemas, pero eran como las diferentes formas de vestir que le quería poner, aunque me olvidé de cambiarle el pantalón. Ese pantalón rotoso nunca lo usaría Loki. Pero seguía buscando. Y bueno, y ahí busqué, también intenté este. Tiene más pinta de mecánico, pero bueno, era el intento de hacer la ropa de preso que a él le ponen en esa distopía. Y por último le elegí un traje que intenté imitar, bueno, a ese traje de ahí. Obviamente mi Loki parece de 57 años más o menos, pero lo que vale es la intención. Usen la imaginación y vean lo bonito, por favor. Como muchas en el mundo imaginamos cosas bonitas con él. Muchas gracias por haberse pasado y espero que les haya gustado. Chau, chau.